el sacerdote rebelde. Una luz en la oscuridad. En la isla de Cuba, donde el silencio por mucho tiempo ha sido la única respuesta a la opresión, ha nacido una voz que se planta, la del padre Alberto. En un país donde la libertad de expresión ha sido sofocada por décadas, su voz resuena como un eco de esperanza. La Habana, con sus calles llenas de historia y su gente resiliente, es el escenario de esta lucha silenciosa pero poderosa. Desde su parroquia humilde en las afueras de La Habana, este cura se ha convertido en un faro de esperanza para muchos, un símbolo de resistencia contra un gobierno que por décadas ha controlado todito en la vida de la gente. Su iglesia, aunque modesta, es un refugio para aquellos que buscan consuelo y una chispa de cambio. Aquí, el padre Alberto no solo ofrece sermones, sino que también brinda apoyo tangible a su comunidad, ayudando a los necesitados y escuchando las historias de aquellos que han sufrido en silencio. Lo que dice, aunque viene de la fe católica, va más allá de las paredes de la iglesia y conecta con algo que todos queremos, la libertad. Sus sermones no son solo palabras de fe, sino llamados a la acción, a la reflexión y a la resistencia pacífica. Cada palabra que pronuncia es una semilla de esperanza plantada en los corazones de sus feligreses, quienes encuentran en él una guía espiritual y un líder en la lucha por la libertad. En un país donde decir lo que piensas es jugar con fuego, el padre Alberto ha decidido hablar. Su valentía no solo desafía al régimen, sino que también inspira a otros a levantar sus voces. En plazas públicas y en las calles, su mensaje se amplifica, resonando en los corazones de aquellos que anhelan un cambio. Las protestas pacíficas, aunque arriesgadas, se han convertido en un símbolo de la resistencia cubana. Y el padre Alberto es una figura central en este movimiento. Denuncia las injusticias y le da voz a los que han estado callados por demasiado tiempo. Sus discursos, llenos de pasión y verdad, son un faro de esperanza para aquellos que han sido silenciados. Cada palabra que pronuncia es un acto de valentía, un desafío directo a un sistema que ha reprimido a su pueblo durante demasiado tiempo. La gente aplaude, no solo por sus palabras, sino por el coraje que demuestra al pronunciarlas. Sus palabras, llenas de una pasión contenida, se han regado como pólvora, llevando un mensaje de esperanza y dignidad a un pueblo cansado del abuso. La emoción en los rostros de su audiencia es palpable, cada uno de ellos sintiendo el poder de sus palabras. El fervor con el que habla es contagioso, encendiendo una llama de esperanza en los corazones de aquellos que lo escuchan. En cada sermón, en cada discurso, el padre Alberto se convierte en la voz de un pueblo que anhela libertad y justicia. Pero sus palabras también han despertado la furia del gobierno, que lo ve como una amenaza a su poder total. Las autoridades, siempre vigilantes, han comenzado a tomar medidas para silenciarlo. Las conferencias de prensa del gobierno ahora incluyen advertencias veladas y amenazas directas contra aquellos que se atrevan a desafiar el status quo. La presencia policial en las calles se ha intensificado y el padre Alberto sabe que cada palabra que pronuncia lo pone en mayor peligro. ¿Podrá la voz de un solo hombre desafiar a un gigante? La pregunta resuena en el aire, mientras el padre Alberto continúa su lucha. Su valentía ha encendido una chispa en el corazón de muchos, pero el camino hacia la libertad es largo y peligroso. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades para la esperanza y la resistencia. En un país donde la opresión ha sido la norma, la voz del padre Alberto es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola luz puede marcar la diferencia. La isla encadenada, un pueblo sediento de libertad. Cuba, una isla que alguna vez fue conocida por su vibrante cultura, su música contagiosa y su gente cálida, hoy se encuentra atrapada en una realidad muy diferente. Las calles de La Habana, aunque llenas de vida, también cuentan una historia de lucha y resistencia. Para entender lo que significa el padre Alberto, hay que entender la situación en la que se levanta su voz. En cada esquina, en cada fila para comprar alimentos básicos, se siente el peso de un sistema que ha fallado a su gente. Las personas caminan por calles llenas de historia, pero también llenas de cicatrices de un pasado y un presente difíciles. Cuba,
Una isla bella por naturaleza, ha estado por décadas atrapada en las garras de un gobierno autoritario. Sus playas de arena blanca y sus montañas verdes esconden una realidad que muchos turistas no ven. Detrás de la belleza natural, hay un pueblo que lucha día a día por sobrevivir, por encontrar esperanza en medio de la adversidad. La revolución, que prometió libertad e igualdad, ha dejado atrás un legado de represión y miedo. Las imágenes de la Revolución Cubana, con sus manifestaciones y líderes carismáticos, son recordatorios constantes de promesas no cumplidas. La esperanza de un futuro mejor se ha transformado en una lucha constante por derechos básicos y dignidad. El pueblo cubano, sin sus derechos básicos, ha aguantado décadas de problemas económicos, falta de libertad y un control del gobierno que asfixia. Los mercados vacíos y las largas filas para obtener productos esenciales son solo la punta del iceberg. Detrás de cada rostro hay una historia de sacrificio, de sueños rotos y de una resiliencia que no se puede quebrar. En esta situación tan difícil, la aparición del padre Alberto ha sido como un rayo de luz que rompe la oscuridad. Su presencia en la comunidad no solo ofrece consuelo espiritual, sino también una voz de esperanza y resistencia. En una pequeña iglesia, donde la gente se reúne para rezar, el padre Alberto se ha convertido en un símbolo de lucha y de fe inquebrantable. Sus palabras, llenas de compasión y valentía, han calado hondo en el alma de un pueblo que tiene sed de libertad y justicia. Cada sermón, cada discurso, es una llamada a la acción, un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia es una responsabilidad compartida. La gente escucha atentamente, encontrando en sus palabras la fuerza para seguir adelante. Su mensaje le ha dado voz a un descontento que estaba ahí, a una frustración acumulada por generaciones. Las protestas en las calles, las pancartas levantadas, son una manifestación de un pueblo que ya no puede ser silenciado. La frustración y el descontento han encontrado un canal en la figura del padre Alberto, quien ha logrado unir a la gente en una causa común. La lucha por la libertad y la justicia en Cuba continúa, y con líderes como el padre Alberto, la esperanza sigue viva. En las calles de Cuba, donde la vida cotidiana se mezcla con la historia y la cultura, una voz se alza por encima del bullicio. Es una voz que no solo se escucha, sino que se siente en el corazón de cada persona que la oye. Es la voz del padre Alberto, un hombre cuyo mensaje ha resonado profundamente en la sociedad cubana. El padre Alberto no está pidiendo una revolución con violencia, ni incita al odio o a la división. En lugar de eso, él aboga por un cambio pacífico, un cambio que nace del entendimiento y la empatía. Su enfoque es inclusivo, buscando unir a las personas en lugar de separarlas. En sus discursos, siempre enfatiza la importancia de la unidad y la colaboración para superar los desafíos que enfrenta la nación. Su mensaje es de paz, reconciliación y respeto a la dignidad humana. Habla de la necesidad de perdonar y de encontrar un terreno común, incluso con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. El padre Alberto cree firmemente que solo a través del respeto mutuo y la comprensión podemos construir una sociedad más justa y equitativa. Sus palabras inspiran a muchos a buscar la paz interior y a trabajar por el bien común, pero dentro de ese mensaje de paz hay una crítica fuerte a las injusticias que están acabando con la sociedad cubana. No teme señalar las fallas del sistema y las dificultades que enfrentan los ciudadanos. Habla abiertamente sobre la necesidad de reformas y de un cambio estructural que permita a todos los cubanos vivir con dignidad y esperanza. Su valentía al abordar estos temas ha ganado tanto admiradores como detractores. Denuncia la corrupción, la falta de oportunidades y la represión que aplasta el espíritu del pueblo. Sus sermones son un llamado a la acción, una invitación a no conformarse con la injusticia. El padre Alberto utiliza su plataforma para dar voz a los sin voz, para destacar las luchas diarias de los cubanos comunes y corrientes. Su compromiso con la verdad y la justicia es inquebrantable y su pasión por mejorar la vida de su comunidad es evidente en cada palabra que pronuncia. Sus palabras no se quedan en la iglesia, traspasan las paredes del templo y se esparcen por toda la comunidad. La gente las lleva consigo, las repite en sus conversaciones diarias, las comparte con amigos y familiares.
el mensaje del Padre Alberto se convierte en un eco constante que resuena en los corazones y las mentes de aquellos que lo escuchan. Se riegan por las redes sociales, se susurran en las calles, se comparten en secreto en las casas. En una era donde la información puede ser controlada y censurada, las palabras del Padre Alberto encuentran formas de llegar a la gente. Las redes sociales se convierten en un vehículo para su mensaje, permitiendo que sus ideas se difundan más allá de las fronteras físicas. En las calles y en los hogares, la gente encuentra maneras de mantener viva la conversación, de seguir hablando sobre los temas que él aborda. Sus sermones se han convertido en actos de resistencia pacífica, en espacios donde la gente se atreve a soñar con un futuro diferente. En cada reunión, en cada discurso, el Padre Alberto ofrece una visión de lo que podría ser, de un futuro donde la justicia y la igualdad prevalezcan. Sus palabras inspiran a la gente a no perder la esperanza, a seguir luchando por un cambio positivo. En un país donde la desesperanza puede ser abrumadora, su mensaje es un faro de luz. El impacto del Padre Alberto se siente en las conversaciones de todos los días, en el coraje de aquellos que se atreven a hablar, en los cafés, en los parques, en las esquinas de las calles. La gente discute sus ideas, reflexiona sobre sus palabras y se anima a expresar sus propios pensamientos y sentimientos. Su influencia se extiende más allá de la iglesia, tocando todos los aspectos de la vida comunitaria. Su mensaje ha despertado una llama de esperanza en un lugar donde la esperanza parecía haberse apagado. En un país marcado por la adversidad, el Padre Alberto ha logrado reavivar el espíritu de su pueblo. Sus palabras no solo ofrecen consuelo, sino también una llamada a la acción, un recordatorio de que cada persona tiene el poder de contribuir al cambio. La esperanza, una vez perdida, ha encontrado un nuevo hogar en los corazones de aquellos que escuchan su voz. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde juntos podemos compartir nuestras voces, expresar nuestros criterios y orar por una Cuba libre. Aquí soñamos con un país donde todos, sin importar sus diferencias, tengan la oportunidad de luchar y construir un futuro mejor. Únete a este camino de esperanza y unidad. ¡Viva Cuba libre!